Okay, good morning. Today is October 20. For today, we're going to continue with the lesson of grammar, future real conditional. Okay, yesterday we began the lesson and we began the grammar practice too. Okay, de ayer vimos lo que fue la parte teórica del tema. Empezamos la práctica también. Vamos entonces a continuar el día de hoy. We are in the student's book, page 81. Okay, student's book, page 81. Bien, ayer nosotros ya resolvimos la parte A, ¿verdad? De la página 81. Now we're going to complete the part B, unscramble the sentences. We have 4 sentences here, but the sentence we have to put in the correct order, okay? Tenemos 4 oraciones que están de manera desordenada. Y nosotros debemos ponerla de la forma correcta, ¿ok? Ordenarla de la forma correcta, utilizando lo aprendido con respecto a los future real conditional, ¿ok? En la primera estructura que vimos, quedamos de que iba el if más el subject plus the verb, then the subject again plus will plus the verb, ¿ok? Entonces vamos a ordenar las oraciones. Yo voy a ayudarlos a ordenar las 2 primeras y luego ustedes van a ordenar solos las 2 últimas, ¿ok? In the sentence number 1, we have the words will, if, they, fix, boy, with, the, computer, it, and break, ¿ok? Entonces, que usted recuerda que para poder trabajar debe fijarse en la estructura de aquí arriba. Entonces mi estructura de aquí arriba me indica que vamos a iniciar con if, ¿verdad? Ya yo sé que if es la primera palabra con la que yo voy a iniciar. Y otra forma de saber dónde, cuál sería el primer verbo o dónde debo poner la división de dónde vendría el siguiente subject con will, es con la coma que me indica aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una palabra con coma, que es computer. Ya yo sé que esa es la palabra que yo voy a utilizar para separar la parte del if con la parte del, del will. ¿Ok? Vamos entonces a ver mi oración. My first sentence will be, if the boy breaks the computer, they will fix it. ¿Ok? Así quedaría mi oración número 1. ¿Ok? Ya utilizamos todas las palabras. Tenemos, if the boy breaks the computer, they will fix it, ok. Aquí también el it me ayuda porque el it tiene el punto final. Entonces ya yo sé que la palabra que tiene el punto es la última de la oración, ¿verdad? La palabra que tiene la coma es la que me va a ayudar a separar la parte del if y la parte del will, ok. O sea que todavía la misma oración nos ayuda con los signos de puntuación. Perdón. Vamos a ver la segunda oración. En la segunda oración tenemos las palabras light, que es la que tiene la coma. Everyone on if turns she will up the and wake. ¿Ok? Entonces ya sabemos que mi oración va a empezar con if. Aparte de todo, if aparece en mayúscula, indicándome que es la primera palabra de la oración. If she turns on the light, everyone will wake up. Okay? I use all the words of the sentence. Tenemos, if she turns on the light, everyone will
wake up. ¿Ok? Entonces, las dos primeras oraciones. If the boy breaks the computer, they will fix it. Si el niño rompe la computadora, ellos la arreglarán. If she turns on the light, everybody will wake up. Si ella enciende las luces, todo el mundo se despertará. ¿Ok? Entonces vemos primero con el if, tenemos que si hace esto, pasará aquello, que es lo que les decía. Primero vemos la situación y luego vemos la consecuencia. Si haces esto, esta va a ser la consecuencia de lo que tú haces. ¿Ok? So now try to complete or to order in the correct form the sentence number 3 and number 4. Okay, now we continue with the sentence number 3. Vamos a ver cómo creen ustedes que quedaba la oración número 3. Okay. Good morning, teacher. Good morning, Charlotte. ¿Cómo creen ustedes entonces que queda la oración número 3? O cómo por lo menos empieza. Ninguno ha hecho nada todavía, ni siquiera la primera palabra han puesto. Profesor. Yes. No estoy seguro, no sería if Jerry take a, y sería bus o taxi. Ok, empezaste bien. If, la primera, Jerry es la segunda, ok. If Jerry, hasta ahí va bien, no sigue take. Sigue otro verbo. ¿Cuál sería entonces? Misses. Misses. If Jerry misses, ¿qué sigue? The. If Jerry misses the. ¿Qué palabra vendría? Bus, exacto. Recuerden que yo les dije que ahí los ayuda porque tiene la coma. If Jerry misses the bus, si Jerry pierde el bus, ¿cuál sería la consecuencia si Jerry pierde el bus? ¿O qué sería lo que pasaría si Jerry pierde el bus? Tendría que tomar un taxi. Tendría que tomar un taxi, exacto. Entonces, ¿cómo ordenamos esa parte de él tomaría un taxi? ¿Cuál sería la palabra que sigue? Sí. He, ¿qué continúa? Ustedes vayan tachando las palabras que van usando, así saben qué es lo que les queda. Nos quedan 4 palabras. ¿Qué sería después de he? Will a taxi. Will, falta algo antes de will, porque recuerda que después de will debe ir el verbo. Para poder saber que es en tiempo futuro, ¿cuál sería el verbo? Take. Will take a taxi. ¿Ok? If Jerry misses the bus, he will take a taxi. Si Jerry pierde el bus, él tomará un taxi. ¿Ok? Now, the number 4. ¿Cómo empezamos con la número 4? If. If. ¿Qué sigue entonces? If Nancy viene if y recuerden que después sigue el sujeto siempre. If Nancy, en este caso, que es de quien se está hablando, ahora vendría el verbo. ¿Cuál sería? Invite. What, John? I can hear you well. Invite. Invite. No, en este caso no sería invite. Sería el otro verbo. ¿Cuál es el otro verbo que tenemos ahí? Yes. Go. If Nancy goes to the hot spring, voy a completarles esta parte ahí. Ok, ya tenemos la primera parte con el if. Ahora viene como quien dice la consecuencia. If Nancy goes to the hot springs,
¿Qué sigue? Recuerden, miren la estructura. La estructura me dice que después de la coma viene entonces el subject plus the will plus the verb. ¿Cuál sería entonces el subject después de la coma? Her. No. Eso no es un subject. Eso es un object pronoun. ¿Ok? El her. Yes. She sería el subject. She. Entonces ahora viene el will. Después de mi subject viene el will. Y luego el verbo. ¿Cuál es el verbo que me queda? Invite. She will invite. Ahora sí viene el her. Her friend. ¿Ok? Recuerden que el her es un object pronoun. Ella invitará a sus amigos. Ese her es sus amigos. ¿Ok? Ok, so we complete the part B of the page 81. Ya tenemos completa entonces lo que es la página 81. Ok, now we're going to look the page 84. Page 84 in the same book, in the student's book, page 84. Vamos entonces ahora con la página 84 en el mismo libro. We're going to complete the grammar practice of the page, part A. Choose the answer. Debemos elegir la respuesta correcta. Tenemos tres opciones, ¿ok? Con respecto al mismo tema, the future reconditional, nada más que en esta estructura de acá, nos presentan primero el will y luego el if. Aquí nos dice que esta estructura va al subject plus will plus the verb plus if plus the subject plus the verb, ¿ok? Entonces, en cada una tenemos dos opciones. La primera opción y la segunda opción, ¿ok? Fíjense en la estructura para poder saber cómo deben completar o cuál es el que deben completar. En la number one dice, you face the dog if it space hungry. ¿Cuál sería la opción para completar la número uno? The option A, will feed, is. The option B, fed and was. Or option C, are feeding and is. Option A. Option A, exactly. Solamente con ver mi estructura que me indica que primero va el subject y luego will. Recuerden que este es future will conditional. Esto es sobre el futuro. Nada más con ver que esta es la única que tiene will y mi estructura me indica que yo debo utilizar un will, ya yo sé que entonces mi opción correcta es la A. Okay, now the number two. Fred space surfing is space how to swim. The options are A, will go, he knows. Option B, goes, he will know. And option C, went and he knew. Okay, aquí tenemos entonces dos que utilizan la opción will. Pero entonces yo debo empezar a leer la oración y tratar de completarlas con ellas para ver cuál encaja más. ¿Cómo sería? Fred will go surfing if he knows how to swim. Or Fred goes surfing if he will know how to swim. ¿Cómo tiene más sentido la oración entonces? ¿Cómo piensa? ¿The letter A or the letter B? A. Okay, Caitlin say the letter A. And what happened with the other? With the other students? ¿Qué piensan los otros? With the letter B. Okay, Helen say with the letter B.
What do you think, Emmanuel? The letter A or the letter B? Emmanuel? B. Okay, the letter B, say Emmanuel. Okay, the correct option in this occasion is the letter B. Fred goes surfing. Fred va a ir a surfear if he will know how to swim. Si él aprende o si él llega a saber cómo nadar. Okay? The number three. Space, my mother buys me a computer. Space, I will play this game. Okay? En este caso, no nos vamos a fijar en la estructura, ¿verdad? Porque aquí vemos que no vamos a utilizar el will. The option A is plus if. The option B is even so. And the option C if X. Esa X se refiere al sujeto, al nombre, un nombre X cualquiera, ¿ok? Aquí lo que tenemos que fijarnos y ver es si vamos a utilizar el if al final o al principio o even so. ¿Cuál sería the correct answer? A. Okay. C. John say the letter A, Caitlin say the letter C. Okay, in this occasion, the correct answer is the letter C. If my mother buys me a computer, si mi mamá me compra una computadora, X, I will play this game. Okay? Entonces la opción correcta aquí es la letra C. Now the number four. The teachers space a party if the students space the test. Los maestros, una fiesta, si los estudiantes, el examen, ¿ok? Entonces ya nada más sin completar, ya yo estoy viendo que ellos me están dando primero la consecuencia y después la acción, ¿ok? Primero me están dando la consecuencia y luego la acción. Los maestros, una fiesta, si los estudiantes, el examen. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Will have and will pass. Will have and pass. O have and will pass. A, B or C. Mire que les dije, están dando primero la consecuencia si se realiza la acción. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta si primero me presentan la consecuencia? What do you think, Daniela? What is the correct answer? A, B, or C? The teacher. Yes. ¿Cuál piensas tú que sería la respuesta? A, B, or C? A, B. B. Okay. Andrea, say the letter B. What do you think, Caitlin? C. Okay, Caitlin, see the letter C. And John, what do you think? B. B, okay. John, say the letter B too. The correct option is the letter B. Por eso les hice la observación. Primero, me están diciendo la consecuencia y luego la acción. Siempre cuando vamos a hablar de la consecuencia es cuando nos referimos al tiempo futuro. The teachers will have a party if the students pass the test. Los maestros harán o tendrán una fiesta si los estudiantes pasan el examen. ¿Ok? Ok. Now we're going to complete the part B, correct the sentences. We have four sentences here, but they are in not in the correct order. Están en forma, no tienen el orden correcto. Aquí ya está la oración completa. No es como en la página anterior que había que buscar que iba primero. No, aquí ya están completas, pero debemos ponerla de manera correcta. Okay, the number one says,
Janice will scream if she sees a cockroach. Okay. ¿Qué es lo único? En verdad aquí el orden está correcto. El orden aquí está correcto. Lo único que habría que corregir es el verbo, este que está aquí. Porque como estamos hablando de Janice, que es tercera persona, ese verbo debería agregarle una S. ¿Ok? Déjenme ver algún momentito. Ya se nos está agotando el tiempo. Como les dije, esto nada más les voy a hacer las observaciones de qué es lo que había que corregir aquí, porque igual cuando hagamos el ejercicio no nos vamos a enfocar en esta parte. Como les decía, en la primera, lo único que había que corregir era el verbo, que realmente no tiene nada que ver con el tema, porque estamos hablando del future real conditional. El verbo, como hablamos de tercera persona, debía llevar una S, que es en el caso de la número uno. In the sentence number two, if the children paint the wall, their mom is angry. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí me están diciendo primero la acción y luego la consecuencia. Primero que nada, aquí no debería ser painted, porque está en pasado, debería estar en presente. If the children paint the wall, their mom, y aquí lo que me falta es el future real conditional. Aquí sí me falta el future real conditional, que no iría is, sino que iría will be. Will be angry. Their mom will be angry. Okay? In the number three, if the cable will be too dirty, I clean it tomorrow. Okay? Aquí entonces es lo mismo. Aquí no debería ir el future conditional. Aquí debería ir el verbo en presente, que sería if. Okay? If the cable is too dirty, I will clean it tomorrow. Entonces, este will debía ponerse aquí después del I. I will clean it tomorrow. Primero la acción, luego la consecuencia. And the last one, if the student's feeling sick, he will call in his mother. ¿Ok? Aquí pasa lo mismo. No debemos poner feeling. Es the student, el estudiante, que sería tercera persona. Entonces, el verbo debería llevar esto. S en vez de ing. If the student feels sick, he will call, lo mismo aquí, ¿sí? La ing, call his mom, ¿ok? Pero para el ejercicio, yo lo que quiero que ustedes aprendan es las estructuras que vimos en la página 81 y en la página 84, ¿verdad? Que if es lo que me indica si hago esto, will, entonces es lo que vemos a tiempo futuro, sería the consequence, ¿ok? La consecuencia de realizar algo. Yo puedo presentar la acción y luego la consecuencia, como puedo presentar primero la consecuencia y luego la acción, ¿ok?